Amigos de Tribuna Informativa, nos encontramos precisamente en estos momentos frente a la institución educativa 8850 San Salvador, donde en breve ya se dará inicio pues a esta campaña de vacunación, digamos, en esta segunda campaña, dado que hace unos días atrás ya se dio la primera campaña de vacunación, y esta sería la segunda campaña de la primera dosis, ¿no? Para las personas de 70 años hacia adelante. Como podemos apreciar, ya está todo equipado, ¿no? Las sillas debidamente posicionadas, y en breve ya, en todo caso, se dará inicio a esta campaña, ¿no? Teniendo en cuenta de que se ha descentralizado y ahora se da esta campaña tanto aquí en el ambiente de este colegio y también en la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes, ¿no? Vamos a conversar unos segundos con el doctor Edgar Corzavalente, quien es el representante de la posta médica de Paiján. Doctor, un minuto, buenos días. ¿Se va a dar inicio una vez más a esta campaña de vacunación? Sí, está programado a nivel de toda la provincia de Ascope la vacunación el día 19, 20, 21 y el día 22 en algunas localidades. Con la vacuna contra los COVID a las personas de 70 a más años de edad. En este punto, actualmente en Paiján tenemos dos puntos. Una de ellas es San Salvador, institución educativa 8580 de San Salvador, y el otro es Nuestra Señora de Lourdes. En un primer momento, en la campaña anterior, se hizo pues en el Coliseo Municipal y en el Coliseo contiguo a la posta médica, y esta vez se hacen en dos instituciones educativas. ¿Qué pasó? ¿Por qué el cambio? Hubo ciertos problemas en esos puntos de vacunación, debido a que se observó por intermedio de la Gerencia Regional de Salud respecto a la parte de la logística de ese local. Entonces, por eso se creó conveniente mejor hacer una institución educativa, teniendo en cuenta que, mire, tenemos un hermoso toldo acá, y eso nos ayuda básicamente para que las personas estén un poco mejor. Usted sabe muy bien que esos días de vacunación salió el sol, y quiero o no, a veces no protegió al 100% a nuestra paciente de tercera edad. Doctor, la extensión para hoy día es las personas de 70 años para arriba, ¿verdad? O digamos, ¿habría alguna salvedad para otras edades? No, el día 19 y el día 20 está considerado para todas las personas de 70 a más años de edad, inclusive los que tienen mayores de 80 que no se han vacunado, no han recibido la primera dosis, tienen oportunidad de recibir acá. La única condición es que vengan con su DNI. Se va a vacunar a todas las personas residentes, así su DNI sea de otra localidad. El día 21 va a ser para las personas que recibió su primera dosis, ya ese día 21 van a recibir su segunda dosis, y para aquellas personas que sufren de Down, mayores de 18 años de edad. Bien, doctor, finalmente, ¿cuál sería su mensaje para algunas personas que se sobreentiende por el tema coyuntural, el tema, por ejemplo, de las vacunas chinas, que generó una cierta incertidumbre con la población, y eso conllevó a que muchas personas tengan miedo al hecho de vacunarse? ¿Cuál sería su mensaje para la población de Paiján, en este caso, a estas campañas de vacunación que se vienen dando? El Estado actualmente, a través del Ministerio de Salud, ha dado un tipo de mensajes a la población. Decirle de que una de las maneras de protegerse con esta enfermedad es poniéndose la vacuna. En esta ocasión se va a vacunar con la Pfizer, y se ha demostrado, y a nivel de la Organización Mundial de Salud, que tiene una efectividad del 95%. Con respecto a la vacuna que mencioné anteriormente, la China, también se ha demostrado que hay una efectividad del 92%. Entonces, toda la vacuna se va a proteger. Pero
el simple hecho de que pongamos la vacuna no significa que ya no voy a tener enfermedad. Posiblemente vas a tener enfermedad, pero ya no, va a evitar que te lleve a UCI. Entonces, en ese sentido, recomendamos a la población de estos grupos de edad que acudan a esos dos locales para que se apliquen la vacuna y lógicamente puedan estar protegidos. Además, también no significa que la persona se va a relajar. Seguimos que tener siempre el cuidado de las normas que siempre da el Estado. Bien, doctor, muchísimas gracias. En breve ya se va a iniciar en sí, estamos esperando las vacunas que nos lleguen, estamos esperando la vacuna, pero de acá ya estamos organizándonos, vamos a empezar a hacer las actividades que corresponden previa a la vacuna y cuando ni bien llegue ya se va a empezar ya definitivamente a hacer la actividad. ¿Hasta qué hora va a ser la atención? Hoy día y mañana, ¿no? ¿Hasta qué hora va a ser? Está programado desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Bien, doctor, muchas gracias. Bien, ese ha sido el doctor Edgar Cosas Valente, quien es el director de la posta médica de Paiján. Ahí hay otro ambiente donde suponemos que va a ser para que después de que las personas sean inoculadas, ¿no?, van a permanecer aquí un momento, ¿no?, para ver cuál es la reacción, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, es un lugar cómodo, con sombra. Así es que es un colegio agradable, ¿no?, con un clima que también se presta, ¿no? No hay sol, está tranquilo. Y bueno, el llamado para las personas que acudan sin miedo a vacunarse, ¿no?, de 70 años para arriba. No importa, si no viven acá, simplemente pueden traer un recibo de agua o luz que conste. Y bueno, tienen todo el derecho a vacunarse. Haciendo su cola ya para vacunarse. Buenos días, haciendo su colita para vacunar. Sí, joven. Bien, ¿usted cree que es importante entonces vacunarse, ¿no?, para cuidar la salud? Sí, es importante. Bien, pues muchas gracias. ¿Va haciendo su colita también para vacunar? Claro, sí, para vacunarse. Bien. Okay. Bien, muchas gracias. Haciendo su colita también para recibir su vacuna. Ojalá que para eso estamos acá, pues, para recibir. Cuidar la salud. Nada más la salud. Bien, muchas gracias. Haciendo su colita también para vacunarse. Para la vacuna, ojalá, para cuidar la salud. Bien. ¿Cuál sería el llamado entonces que usted haría a las demás personas en edad vulnerable? Que algunos, bueno, tienen miedo, ¿no?, y no quieren vacunarse. ¿Cuál sería su llamado para esas personas? Que se vacunen para su bien de ellos, para bien de todos, esa es la vacuna. Bien, muchas gracias. Haciendo su colita también para vacunar. Así es, señor. ¿Cuántos años tiene usted? 70. 70 años, bien, muchas gracias. Bien, como ustedes pueden apreciar por ahí, esta es la cola con el debido distanciamiento que se viene apreciando en esta hora de la mañana aquí, en uno de los puntos de vacunación. Hay que tener en cuenta que este es uno de los puntos de vacunación y el otro punto de vacunación es en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, el colegio 81023. No, ahí pueden apreciar las personas que ya se han hecho presentes en esta hora de la mañana, ¿no?, debidamente algunos con un familiar que los acompaña, ¿no?, para que puedan ser inoculados.